Estoy seguro de que todos habéis oído hablar de esta entrevista. Para muchos, la entrevista del año. Tucker Carlson, la estrella mediática del trumpismo, ha entrevistado, bueno, ha conversado con Vladimir Putin en el mismísimo Kremlin durante más de 2 horas. En VisualPolitik hemos tenido la posibilidad de publicar en este canal la entrevista doblada al español. Ya sabéis que somos una comunidad enorme y que gracias a vuestro apoyo podemos tener un alcance enorme y recabar información y documentos tan interesantes como este. En este caso hemos tenido dudas, pero es la primera gran entrevista que Putin ha dado a un periodista internacional desde que dio comienzo la brutal invasión de Ucrania. La entrevista es polémica. Tucker Carlson hace lo que se esperaba de él. No rebate los argumentos de Putin ni tampoco hace preguntas incisivas. La sensación es que tan solo perseguía su agenda, obtener una declaración de Putin acusando directamente a la OTAN de la guerra. No lo ha conseguido. Con todo, la entrevista es un documento histórico. Nos muestra a un líder que algunos podemos considerar que delira, pero es evidente que de una forma u otra es un líder que está condicionando toda la política internacional. Por eso hemos querido dejaros aquí en VisualPolitik la entrevista íntegra en español para que podáis sacar así vuestras propias conclusiones. Señor presidente, muchas gracias. El 24 de febrero del 2022 usted se dirigió a su país cuando empezó el conflicto en Ucrania y dijo usted que estaba actuando porque le parecía que Estados Unidos podían emprender un ataque súbito contra su país. ¿Por qué considera usted que Rusia podía dar un golpe así súbito contra Rusia? No es que se trate de que Estados Unidos hayan intentado o podían hacer un golpe súbito contra Rusia. Tenemos un talk show o una conversación seria. Le agradezco. Es una conversación seria. Tengo entendido que tiene una formación histórica de historiador. Sí. Por eso me permitiré entre unos 30 segundos, un minuto para una información histórica. ¿No está en contra de usted? Sí, por favor. Mire. ¿Cómo empezaron nuestras relaciones o interrelaciones con Ucrania? ¿De dónde apareció este tema? El Estado ruso empezó a formarse como centralizado y se considera el año de la fundación del Estado ruso es 862, el año cuando se invitó para gobernar al príncipe Rurik de los varegos, de los normanos, en 862 y en 1862 Rusia celebró el milenio de su estado, de su estatidad. En 862 el príncipe Oleg, que era sucesor de Rurik, que de hecho era un regente con el hijo menor de edad, destituyó a los dos hermanos que también tenían parentesco con Rurik, y así empezaron a desarrollarse dos centros en Kiev y en Moscovia. Otra fecha muy importante en la historia de Rusia, 978, cuando el hermano de un sucesor de Rurik empezó a cristianizar a Rusia, así empezó a consolidarse el Estado ruso centralizado. Era un territorio unificado, las relaciones económicas unidas, el idioma común, y después de la cristianización de Rusia, una fe única y el poder del duque o príncipe. Y así empieza el Estado ruso centralizado. Pero debido a diversas causas, después de que empezase la sucesión al trono, la Edad Media, Yaroslav el Sabio, un poco más tarde, cuando murió, la sucesión era un poco compleja. No iba del padre al hijo, sino a los hermanos, a los hijos, otros hijos, y así se desmembró el Estado ruso centralizado y único. No tenía nada de especial porque lo mismo pasaba en Europa, pero el Estado ruso desmembrado se convirtió en un botín fácil para el imperio de Genghis Khan y también su sucesor, el Khan Batu, que saquearon todas las ciudades rusas, la parte rusa donde estaba Kiev, algunas otras ciudades, perdieron su independencia y las ciudades del norte conservaron cierta soberanía, estaban pagando un botín a los de Genghis Khan, pero iba formándose un Estado ruso centralizado, mientras que la parte del sur con Kiev empezó a tender hacia otro imán que era el Gran Ducado de Lituania. E incluso se le calificaba de ducado lituano-ruso porque los rusos eran una proporción considerable de esta población, que eran cristianos ortodoxos. Luego se unieron el Gran Ducado de Lituania con el Reino de Polonia. Entonces más tarde se firmó una unión religiosa y esas tierras tuvieron que ver con el Papa de Roma. Pero durante décadas se llevaba al cabo la polonización de esta población, introduciendo la idea de que no eran tan rusos, porque como vivían en Ucrania, ya eran ucranios. Y ucranio significan originalmente que estaban en la zona limítrofes del Estado y de hecho se dedicaban a un servicio de guardafronteras, no era un grupo étnico especial los cosacos, y entonces los polacos estaban polonizando a esta población y trataban con bastante crueldad o rigidez a esta parte de las partes rusas, de las tierras rusas, que empezaron a luchar por su independencia, escribiendo cartas a Varsovia pidiendo... me he perdido un poco en qué años fue esto. Esto fue en el siglo XIII-XIV. En el siglo XIII más bien. Sí. Y entonces, ahora le explicaré lo que siguió para que no nos confundamos. En 1654, un poco antes incluso, las personas que controlaban el poder en esta parte de Rusia pedían a Varsovia, repito, pidiendo a personas de origen ruso y cristianos ortodoxos para gobernar, y Varsovia no les respondió y de hecho refutó sus pedidos. Se dirigieron a Moscovia pidiendo, no inventó nada, pidiendo que instalasen su gobierno. Ahora, mire, le voy a dar estos papeles. No creo que usted invente algo. No, no, no. De todas formas, son copias de documentos de archivo y son cartas de Bogdan Khmelnytsky, persona que controlaba el poder en aquella parte de tierras rusas que ahora llamamos Ucrania. Escribía a Varsovia y cuando no les satisficieron sus pedidos, empezó a escribir a Moscú. pidiendo que el zar ruso les amparase. Se lo dejo, hay traducción al ruso, luego lo traducen al inglés si quieren. Rusia no quería aceptarlos y admitirlos porque temía una guerra con Polonia, pero un poco más tarde el concilio de Semstvo, el gobierno del Estado ruso, decidió incluir esta parte de las tierras polacas en el Estado ruso, en las tierras del zar ruso. Empezó la guerra, evidentemente, y después de aquel pacto de 1654 a los 32 años se firmó la paz eterna con Polonia, y estas tierras, toda la parte, la orilla izquierda del Dnieper, del río Dnieper, estuvo con Rusia, y la orilla derecha del río Dnieper quedó con Polonia. Rusia siguió uniendo tierras del sur y de occidente, todo antes de la revolución, pero antes de la Primera Guerra Mundial, el Estado Mayor de Austria empezó a promover muy activamente la idea de ucranizar, porque en vísperas de la Guerra Mundial había un deseo de debilitar al enemigo, al adversario potencial. Entonces la zona limítrofe, y con una población no tan rusa como consideraban que era un grupo étnico especial, ucranios, y empezaron a surgir los teóricos de la independencia ucrania, que se referían a la necesidad de independizar a Ucrania, y estos pilares de la independencia de Ucrania también planteaban que necesitaban unas buenas relaciones con Rusia. Sin embargo, después de la revolución de 1917, los bolcheviques trataron de recuperar el Estado. Empezó la guerra civil, incluido también las hostilidades con Polonia. En 1921 se firmó una paz con Polonia, y la parte occidental, en la otra orilla del Dnieper, de nuevo se unió a Polonia en 1939, una vez que Polonia colaboró con Hitler, y colaboró con Hitler, de hecho, porque Hitler, tenemos todos los documentos en los archivos, y Hitler proponía una paz con Polonia, un tratado de paz y cooperación con Polonia, pero exigiendo que Ucrania le devolviese a Alemania el llamado corredor o pasillo de Danzig, que unía la mayor parte de Alemania con la Prusia Oriental y Königsberg. Después de la Primera Guerra Mundial, este territorio fue entregado a Polonia, y después de Danzig, o en vez de Danzig, surgió la ciudad de Gdansk. Exigieron que se lo diesen pacíficamente. Los polacos no quisieron, y se dedicaron a repartir a Checoslovaquia. Pero usted dice que una parte de Ucrania son de hecho tierras rusas durante siglos. Porque usted, cuando llegó a ser presidente, tenía armamento suficiente. ¿Por qué esperó tanto tiempo? No lo hizo hace 24 años. Sí, ahora estoy terminando la parte histórica, pero es que explica mucho. Claro, no es aburrida. Sí, me agrada mucho que lo valore así. Bien, entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Polonia colaboró con Alemania, no quiso cumplir las exigencias de Hitler. Participó en el reparto de Checoslovaquia, pero los polacos obligaron a Hitler a empezar la Segunda Guerra Mundial contra Polonia, o empezando la guerra contra Polonia, que empezó el 1 de septiembre de 1939. Y la Unión Soviética, de hecho, se portó de una forma muy honesta, lo leí en los documentos de archivo, y la Unión Soviética le pidió a Polonia una autorización para prestar sus tropas en ayuda de Checoslovaquia, pero el canciller de Polonia dijo que incluso si los aviones soviéticos pasarían sobre el espacio de Polonia, estarían derribados. Y de este modo empezó la Segunda Guerra Mundial y Polonia fue víctima de esta política porque, según los protocolos conocidos de Molotov-Ribbentrop, una parte de estos territorios, incluida la Ucrania occidental, volvieron a la Unión Soviética, y así Rusia recuperó sus tierras históricas después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, o como decimos, la Guerra Patriótica, la Gran Guerra Patriótica. Estos territorios fueron considerados de Rusia ya definitivamente. Polonia recibió los territorios alemanes originales, o sea, la parte oriental de Alemania, una parte de estas tierras que ahora son tierras del oeste de Polonia. Se recuperó la salida al Báltico, se recuperó Danzig, que se llamó Gdansk en polaco, y así a la hora de formar la Unión Soviética en 1922, los bolcheviques empezaron a formar la URSS y crearon la Ucrania soviética, que hasta ahora, hasta aquel entonces, no existía. Stalin insistía en que estas repúblicas que se formaban, que entrasen como formaciones autónomas, pero por alguna razón Lenin, el fundador del Estado soviético, insistió en que tuviesen el derecho a salir de la Unión Soviética si lo quisiesen, y así le dio a la República de Ucrania soviética tierras, por alguna razón lo hizo, tierras que no tenían nada que ver con Ucrania en aquel momento, y integraron la parte de Ucrania, incluida toda la zona del litoral del Mar Negro, que históricamente no tenía nada que ver con Ucrania, y fueron unidas a Rusia en tiempos de Catalina la Grande. Incluso si volvemos a 1654, 3 o 4 zonas de aquel litoral de Mar Negro no tenía nada que ver con Ucrania. En 1654, usted tiene conocimientos enciclopédicos, pero ¿por qué en los primeros 22 años usted no se refería a esto, estando de presidente de Rusia? Es que la Ucrania soviética recibió muchísimos territorios que nunca nada tenían que ver con Ucrania. Territorios que recibió Rusia en algún momento como resultado de las guerras ruso-turcas, y se llamaban Novorrusia, o sea, la nueva, la otra Rusia, pero Lenin, el fundador del Estado soviético, así creó a Ucrania de esta forma, y durante décadas, estando dentro de la URSS, la República Soviética de Ucrania se desarrolló, y los bolcheviques, por razones desconocidas, se dedicaron también a ucrainizar o karenización de Ucrania. También tenía que ver con otras repúblicas federadas, eran repúblicas de la Unión Soviética y también la Ucrania soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, Ucrania recibió no solo parte del territorio polaco, que ahora es Ucrania occidental, parte de territorios húngaros y de territorios rumanos. o sea, se le quitó una parte a Hungría y a Rumanía, que también engrosaron la parte de Ucrania soviética y siguen estando allí. Por eso tenemos todos los fundamentos para afirmar que en cierto sentido Ucrania es un estado artificial creado por voluntad de Stalin. O sea, Hungría u otras naciones tienen el derecho a recuperar sus tierras para volver a las fronteras de 1654. No estoy seguro de que se recuperen aquellas fronteras de 1654, pero los tiempos del gobierno de Stalin se refieren a ello con palabras de régimen estalinista, dicen de la violación, la infracción de los derechos humanos y los derechos de otros estados. O sea, tampoco se planteaba que no tengan ese derecho de recuperar. Usted se lo planteó a Orbán de que puede recuperar una parte de Ucrania. Jamás se lo he dicho, jamás, ni una sola vez. Ni siquiera hablamos con él sobre esto. Sabemos, sé fidedignamente, a ciencia cierta, de que los húngaros que viven en aquel territorio, claro que quieren volver a su patria histórica. Y ahora le voy a explicar una historia personal muy interesante. A principios de la década de los 80 salí del entonces Leningrado, salí en carro a Kiev, fui a la ciudad de Beregovo. Es que todos los nombres de ciudades y pueblos lo ponían en ruso y en un idioma que no entendía, húngaro. O sea, no había nada en ucranio, o sea, ruso y húngaro. Llego a alguna aldea, veo a unos hombres vestidos de traje muy oficial y con copas, sombreros copa. Pregunté qué son artistas. No, dijeron que son húngaros y es tierra de ellos, viven allí, habitan allí. Todos los nombres, todo en tiempos soviéticos, la década del 80, el siglo pasado, conservaron y siguen conservando el idioma húngaro, los trajes típicos, se sienten húngaros y desde luego. Bueno, yo creo que hay mucho de esto y seguramente muchos países no están contentos con la redefinición de las fronteras tras las guerras del siglo XX y lo que usted ha mencionado, pero usted no ha dicho nada de esto públicamente hasta febrero del año 2022. Usted decía que sentía la amenaza física por parte del occidente y de la OTAN, incluida la amenaza nuclear, y esto le obligaba a actuar. ¿Le entiendo correctamente? Bueno, yo entiendo que quizás, bueno, estos discursos, bueno, se salen del marco de la entrevista. Por eso al principio le pregunté si íbamos a tener una tertulia, un talk show, una entrevista, una conversación seria. Así que hemos llegado al momento en el que se creó la Ucrania soviética. Después, en el 91, se derrumba la Unión Soviética y todo lo que Rusia, pues, lo que Ucrania ha obtenido, pues, de Rusia como don, como regalo, pues lo ha agarrado. Y me estoy acercando a algo muy, muy importante. Gracias. Bueno, de hecho, el derrumbe de la Unión Soviética fue iniciado por el gobierno ruso. No entiendo por qué se gobernaban, pero ¿cuál fue el motivo? Bueno, había una serie de motivos, me imagino. Ante todo, en aquel momento, el gobierno de Rusia pensaba que la base de las relaciones entre Rusia y Ucrania, de hecho, el idioma común, el 90% de la población habla hablaba ruso, pues las relaciones familiares y pues cada un 30% más tienen relaciones familiares allí, cultura común, historia común e incluso una religión común. Todo esto son cosas tan fundamentales, estando en el marco de un mismo estado a lo largo de cientos de años. Y todo esto funda la base de que las relaciones sean buenas, es inevitable. Eso es lo primero. Y segundo, un aspecto muy importante. Yo quiero que usted, como ciudadano americano y sus espectadores, lo escuchen. Ante todo, el gobierno ruso consideraba que la Unión Soviética ha dejado de existir y por eso no hay ningún tipo de línea de división ideológica. Rusia voluntariamente y de forma pues por propia iniciativa ha comenzado el derrumbe de la Unión Soviética y pues pensar que todo esto será entendido por el occidente civilizado como una propuesta de alianza, de colaboración. Eso es lo que esperaba Rusia de los Estados Unidos y del occidente colectivo, así llamado en general. Había gente lista en Alemania. Egon Bahr, un actor político del Partido Socialdemócrata, que en conversaciones con los dirigentes de la Unión Soviética antes del derrumbe insistían que era obligatorio crear unos sistemas de seguridad en Europa, un sistema en el que va a entrar los Estados Unidos, Canadá, Rusia y otros países de Europa Central. Pero es importante que la OTAN no esté expandiendo, porque decía, si la OTAN seguirá expandiendo, seguiremos lo mismo que pasaba durante la Guerra Fría, pero más cerca de las fronteras de Rusia. Y ya está. Era un hombre muy sabio, pero nadie le escuchó. Es más, se enojó. Bueno, también lo tenemos ahí, pues si no me escuchan no volveré a venir aquí a Moscú otra vez. Se enojó con el gobierno soviético, pero tenía razón, todo pasó como lo dijo. Y sin embargo, bueno, claro que sus palabras pues se han hecho verdad y ya hemos hablado de esto, pero muchos en los Estados Unidos pensaban que las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos serían buenas después del derrumbe de la Unión Soviética, pero ha pasado lo contrario. Pero usted jamás ha explicado por qué motivo ha ocurrido esto, en su opinión. Sí, por supuesto, el occidente tiene miedo de la Rusia fuerte, pero el occidente también teme de la China fuerte. El occidente teme a la China fuerte más que a la Rusia fuerte, porque en Rusia hay 150 millones de personas y en China son 1,5 mil millones. Y la economía de China se está desarrollando a pasos agigantados, un 5% al año o más, y bueno, para China es suficiente. Entonces, Bismarck lo dijo en un momento, lo más importante son los potenciales, y el potencial que tiene China es colosal. Es la primera economía del mundo desde la paridad de poder adquisitivo y lo está creciendo. Y ahora no vamos a hablar de quién teme a quién. Vamos a pensar en otras categorías. Después del año 91, cuando Rusia esperaba que iba a entrar a formar parte de la familia hermana de los pueblos civilizados, no pasó. Ustedes nos han engañado. Cuando digo ustedes, no me refiero a usted personalmente, hablo de los Estados Unidos. Se prometió que la OTAN no iba a expandirse hacia el este. Y esto ha pasado, 5 olas de expansión. Nosotros estamos pacientemente, bueno, soportándolo. Por favor, no lo hagan, tenemos una economía de mercado, ya no existe el Partido Comunista, vamos a llegar a un acuerdo. Es más, lo he dicho públicamente, bueno, voy a hablar de los tiempos de Yeltsin. Hubo un momento en el que pues pasó un gato negro y Yeltsin fue a los Estados Unidos, hizo un discurso en el Congreso y decía, God bless America, Dios bendiga a América. Él lo dijo, por favor, acéptenos pues como uno más de la familia, cuando comenzó en Yugoslavia. Y cuando levantó la voz en apoyo de los serbios, y nosotros no podíamos quedarnos callados. Yo entiendo que había procesos complicados, sí, pero Rusia no podía quedarse quieta, inmutable con lo que pasaba en Serbia, porque es una cultura también ortodoxa y muy cercana. Y lo más importante es que Yeltsin se pronunció en apoyo que hicieron los Estados Unidos en violación del derecho internacional, del Estatuto de la ONU. Comenzaron a bombardear Belgrado. Los Estados Unidos sacaron al genio de la botella y que, es más, Rusia protestaba. ¿Y qué se contestó? ¿El Estatuto de la ONU y el derecho internacional? No, se han quedado anticuados. Ahora se refieren al derecho internacional. Bueno, sí, por supuesto que hay que cambiar las cosas, pero no de este modo. Pero sin embargo, bueno, empezaron a decirle de todo a Yeltsin, de que es un alcohólico, de que no entienden. Él lo entendía todo perfectamente, eso lo aseguro. Está bien, yo llegué a ser presidente en el año 2000. Digo, bueno, lo de Yugoslavia ya pasó, hay que intentar recuperar las relaciones, abrir esta puerta por la que intentaba pues entrar Rusia. Es más, yo lo decía públicamente, lo puedo repetir, aquí en la reunión en Kremlin con el presidente saliente, Bill Clinton, aquí mismo, en esta misma habitación, aquí al lado, yo le decía: Bill, ¿tú qué piensas? Si Rusia pues quisiera llegar a formar parte de la OTAN, ¿tú crees que sería posible? Él dijo, bueno, sería interesante, yo creo que sí. Y por la noche, cuando nos reunimos en la cena, ¿sabes? He estado hablando con los míos, con mi equipo. No, actualmente es algo imposible. Le pueden preguntar, seguramente él está escuchando nuestra entrevista, lo puedo confirmar. Jamás diría algo así si no hubiera pasado. Bueno, ahora no es posible. ¿Era usted sincero? ¿Se habría unido a la OTAN? A ver, yo planteé la pregunta, ¿es posible o no? Y la respuesta que me dieron es un no. Si no fuera sincero, pues para intentar averiguar la postura, bueno, y si hubiera dicho que sí, ¿hubieran entrado en la OTAN? Si hubiera dicho que sí, como hubiéramos comenzado con el proceso de aproximación. Si viéramos el deseo sincero de los socios. Bueno, no pasó. Está bien. ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles son los motivos de esto? Porque yo entiendo que usted se siente pues como apenado, porque el Occidente le echó para atrás. ¿De dónde es esta hostilidad? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que piensa usted? Usted dijo que siento pues esa amargura. No, es una amargura. No, es una constatación de los hechos. No somos pues novios. No son términos que sean apropiados en estas circunstancias. Simplemente pues entendimos que no nos quieren ver entre uno más. Vamos a buscar los puntos en común. ¿Por qué nos dieron la respuesta negativa? Pues pregunten a sus dirigentes. Yo simplemente pues, puedo tener mis ideas. Un país tan grande con su propia opinión y, bueno, los Estados Unidos. Yo he visto cómo se resuelven las cuestiones en la OTAN. Voy a ponerle otro ejemplo con respecto a Ucrania. El gobierno de los Estados Unidos presiona y todos los miembros de la OTAN votan, aunque no les guste. Yo les voy a decir lo que pasó en el año 2008, no voy a decir nada nuevo, pero ya se está debatiendo. Sin embargo, más tarde, de diferentes maneras, tratamos de mantener construir estas relaciones. Habían ocurrido pues los eventos en el Oriente Medio, en Irak, y nosotros pues íbamos construyendo el diálogo con los Estados Unidos. Y yo en múltiples ocasiones hablé de que los Estados Unidos no apoyaran el separatismo y el terrorismo en el Cáucaso del Norte, pero siguen haciéndolo. Y el apoyo político, financiero, de información e incluso militar venían de los Estados Unidos y sus satélites apoyando a los grupos terroristas en el Cáucaso. y con mi homólogo, con el presidente de los Estados Unidos, le comenté, no puede ser. Yo estaba preparado, me preguntó, ¿tienes pruebas? Y le dije, sí. Bueno, me dijo, bueno, yo voy a citarme, me disculpo. Bueno, pues les voy a dar en el culete. Nosotros esperamos la respuesta, pero no hubo ninguna respuesta. Le digo al director de la FSB, comunícate con los de la CIA. Y tenemos la respuesta en el archivo. La respuesta es la siguiente. Hemos trabajado con la oposición en Rusia, consideramos que es lo oportuno y seguiremos apoyando la oposición en Rusia. Consideramos que es lo correcto. Bueno, entendimos que no hay conversación allí. ¿Se refiere a la oposición a usted? Por supuesto. En este caso se hablaba de los separatistas y terroristas que libraban una guerra contra nosotros en el Cáucaso. Por supuesto que estaban en oposición, así lo llamaban ellos. Es el segundo aspecto. Tercer aspecto, muy importante, es la creación de la defensa aérea de los Estados Unidos en los comienzos. Les insistimos en que los Estados Unidos no lo hicieran. Es más, cuando me invitaron el padre de Bush Jr., pues en el océano, el presidente Bush, tuvimos una conversación y les propuse que los Estados Unidos, Rusia y Europa pudieran crear un sistema de antimisiles conjunto, porque el sistema americano pues atenta contra nuestra seguridad. Aunque ellos decían que se está definiendo pues como en defensa de las amenazas por parte de Irán. Y así se justifica. Yo les propuse que trabajáramos conjuntamente Rusia, Estados Unidos y Europa. Me preguntaron si hablaba en serio. Puf. Pero en serio, sí. ¿Puedo preguntar qué año fue? Bueno, no me acuerdo, pero es muy fácil buscar en internet cuando estuve en los Estados Unidos por invitación de al padre de Bush. Me dijeron, es muy interesante. Y yo dije, imagínense si juntos vamos a estar resolviendo pues un problema de seguridad a nivel global. El mundo va a cambiar. Seguramente tendremos nuestras diferencias, debates, políticas y de otra índole, pero estamos cambiando el sistema en el mundo de manera global. Y me preguntaron, ¿pero hablas en serio? Yo dije, por supuesto que sí. Tenemos que pensarlo. Les dije, ¿está bien? Después en esta misma habitación donde estamos vino el ministro de Defensa Gates, el ex director de la CIA y el secretario de la Secretaría de Estado Rice. Estuvieron aquí en esta habitación. Nos sentamos a la mesa, el ministro de Defensa en aquel lado, y me dijeron, lo hemos pensado y vamos a hacerlo. Y les dije, vaya, pero con excepciones. Entonces, usted en dos ocasiones ha descrito como los presidentes de los Estados Unidos adoptaban unas decisiones y después sus equipos pues sabotajeaban estas decisiones. Sí, exacto. Finalmente pues nos mandaron al paseo. Bueno, son conversaciones confidenciales y no sería correcto citarlo todo, pero nuestra propuesta fue denegada, es un hecho. En aquel entonces yo dije, bueno, nos veremos forzados a desarrollar unas medidas de respuesta, pero vamos a crear unos sistemas que van a superar vuestros sistemas de defensa. Y la respuesta fue, nosotros no lo hacemos contra ustedes y ustedes hagan lo que quieran. Bueno, partimos de que no es contra nosotros. Está bien. Hemos creado unos sistemas de intercontinentales que superan la velocidad del sonido y los seguimos desarrollando. Nosotros hemos superado los sistemas de ataques supersónicos a todos los Estados Unidos y otros países. Los estamos perfeccionando día a día. Pero no lo hemos hecho nosotros. Nosotros hemos propuesto seguir otra ruta y nos dejaron de lado. Ahora, con respecto a la expansión de la OTAN hacia el Oriente, nos prometieron ni una pulgada hacia Oriente, hacia el Este. Pero bueno, no se dejó constatado en papel, pues vamos a expandirlo. Cinco olas de expansión con toda la Europa oriental y los países del Báltico, y han llegado hasta Ucrania, y en la cumbre en Bucarest en el año 2008 declararon que las puertas para la OTAN de Ucrania y Georgia están abiertas. Ahora pues, bueno, Alemania y Francia parece que estaban en contra, pero luego, como resultó, el presidente Bush, y es un tipo duro, un político fuerte, bueno, según me dijeron, nos ha presionado y nosotros tuvimos que, pues, dar el visto bueno. Como estamos en la guardería, o ¿qué es esto? ¿A qué hemos jugando? Pero ¿quiénes son? A ver, les han presionado y ellos accedieron. No, pero bueno, Ucrania no va a formar parte de la OTAN. Bueno, no lo sé. En el 2008 dijeron una cosa, y ¿por qué no van a decir que sí después? Bueno, entonces nos presionaron, pero les van a presionar mañana y otra vez van a decir que sí. Es algo de parvulitos, de guardería. No sé cómo negociar ahí. Estamos abiertos al diálogo, pero ¿dónde están las garantías? No hay ninguna. Empezaron pues a entrar al territorio de Ucrania. Bueno, yo les he contado cómo se iba desarrollando este territorio, qué relaciones había con Rusia, pero ahí pues cada tres pues tiene algún tipo de relación con Rusia. Y en las elecciones en la Ucrania soberana, tras la firma de la declaración de la independencia, y ahí se constata que Ucrania es un estado neutral, y en el año 2008 se abren las puertas a la OTAN. Vaya, qué panorama más interesante, no es lo que habíamos acordado. Así que todos los presidentes que llegaban al poder en Ucrania se apoyaban en el electorado, pues con que tenían un trato bueno hacia Rusia, ¿no? Es el sur y el este de Ucrania. Y era pues muy complicado superar a estos ciudadanos que participan en las elecciones, porque... Bueno, entró Víktor Yanukovych, y cuando ganó, tras el presidente Kuchma, organizaron la tercera ronda de votación, que no estaba prevista por la Constitución de Ucrania. Es un golpe de Estado. ¿A alguien no le gustó? Pues a los Estados Unidos en el 2014, ¿no? No, fue un poco antes. Tras el presidente Kuchma, llegó Yanukovych, Víktor Yanukovych, pero sus oponentes no reconocieron esta victoria. Los Estados Unidos apoyaron la posición y iniciaron la tercera ronda de votación. ¿Eso qué es? ¿Es un golpe de Estado? Estados Unidos lo habían apoyado, y así arribó al poder el ganador de la tercera vuelta. O sea, como a Estados Unidos no le gustó, organizaron la tercera vuelta de las elecciones, que no estaba prevista por la Constitución. Llegó Yushchenko, que se consideraba un político pro-occidental, pero pudimos arreglar nuestras relaciones. Él visitó Moscú, también nosotros visitamos Kiev y nos vimos en un ambiente informal. Aunque era pro-occidental, bueno, no pasa nada, todo iba bien. Ellos estaban haciendo lo que querían. Después viene Víktor Yanukovych, después de que empeorase la situación allí. Quizás no era el mejor presidente, no quiero valorarlo, pero se habló de una asociación con la Unión Europea. Cuando vimos este convenio de asociación, resultó que era un problema para nosotros, porque para nosotros teníamos Ucrania, el libre comercio, teníamos abiertas las fronteras aduaneras, pero como resultado de esta asociación abrían sus fronteras para Europa. Entonces dijimos, eso no vale, vamos a cerrar nuestra frontera con Ucrania. Yanukovych empezó a calcular cuánto recibiría Ucrania y dijo, necesito más tiempo antes de firmar algo, pero llegó hasta el Maidán, hasta el golpe de Estado, y fue un golpe de Estado en Ucrania. Pero entonces Ucrania estaba comerciando con Rusia más que con la Unión Europea. No se trata de eso, aunque claro, el volumen de nuestro comercio era mayor. Se trata de que era una cooperación entre las dos entre los dos territorios. Cooperábamos en cosas que eran básicas para la economía ucrania. Y entonces fue un golpe de Estado, y no voy a detallar ahora, debido a Estados Unidos, y nos dijeron a Estados Unidos que calmen a Yanukovych y nosotros vamos a calmar a la oposición. Y así seguía el caos de un arreglo político. Dijimos, bien, gracias, vamos a empezar a hacerlo. Pero los norteamericanos pidieron a Yanukovych, no usó las Fuerzas Armadas ni policía, y así fue el golpe de Estado en Kiev. ¿Con quién lo apoyó? Claro, lo apoyó la CIA, una organización, como tengo entendido, quiero agradecer a Dios de que no nos aceptaron, porque es la organización seria, según entiendo, y eran los servicios secretos y eran nuestros oponentes siempre desde la Unión Soviética. Es su trabajo, técnicamente lo hicieron todo, o sea, lograron lo que querían, cambiaron el gobierno, pero políticamente es un error colosal. Y en este caso la dirección política no hizo lo que debía que hacer. Tenía que preverlo. En 2008 abrieron las puertas de la OTAN para la Ucrania. En 2014 se organizó el golpe de Estado. Los que no querían aceptar ese golpe de Estado empezaron a perseguirlos. Así crearon una amenaza a Crimea. Empezaron una guerra contra Donbass en 2014 usando aviación, artillería contra la población pacífica. Hay videograbaciones. Emprendieron una operación del ejército de gran escala y preparaban más operaciones. Y eso todo sobre el trasfondo de potenciar y asimilar militarmente estos territorios y abriendo sus puertas. Claro que estábamos preocupados y lo manifestamos. De nuestra parte habría sido una ligereza imperdonable, y así Estados Unidos nos empujaron hacia un límite que teníamos que tener en cuenta, porque eso podía poner fin a Rusia, y de hecho eran nuestros hermanos, porque una parte del pueblo ruso que se enfrentó a esa maquinaria bélica. Eso fue 8 años antes del conflicto de ahora. Pero ¿qué es lo que provocó el paso que usted dio finalmente? El conflicto fue provocado por el golpe de Estado en Ucrania, por cierto. Llegaron representantes de 3 países europeos, Alemania, Polonia y Francia, y fueron los garantes del convenio firmado entre el gobierno de Yanukovych y la oposición. O sea, ellos pusieron también sus firmas. Pese a ello, la oposición organizó el golpe de Estado, y los estados aparentaron de que no se acordaban nada, de que eran garantes del arreglo. Lo tiraron a la hoguera, y esos tres garantes que en vez de volver este proceso al campo político, apoyaron el golpe de Estado, aunque no tenía ningún sentido porque el presidente Yanukovych aceptaba todas las condiciones porque no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones anticipadas. ¿Para qué el golpe de Estado? ¿Para qué amenaza a Crimea? ¿Por qué empezar esa operación en Donbass? Eso no lo entiendo. Ese fue el error de cálculo que hicieron. Siam hizo su trabajo, terminó con el golpe de Estado y era la estrategia, pero era un error político porque, claro, se trataba de unos 5.000 millones, pero un error político colosal. Podríamos haberlo arreglado todo sin esas víctimas, sin las operaciones bélicas, sin perder Crimea, y no habría habido tanto derramamiento de sangre si no hubiera habido Maidán, ese golpe de Estado, y habíamos aceptado de que después de desintegrar la Unión Soviética las fronteras debían estar siguiendo las fronteras de las antiguas repúblicas soviéticas, pero nunca aceptábamos ni aceptamos que se extendiese, que expandiese la OTAN, y siempre decíamos no lo hagan, no lo hagan. Y de hecho el pistoletazo de los últimos sucesos fue el siguiente. Primero, la dirección de Ucrania actual declaró que no quería cumplir con los acuerdos que después de 2014 en Minsk se acordó un plan de arreglo pacífico en Donbass, pero el canciller de Ucrania, toda la dirección de Ucrania, incluido el presidente, declararon que no les gustaban esos acuerdos de Minsk, que no lo estaban cumpliendo. Y los dirigentes de Alemania, de Francia, hace un año y medio lo dijeron honestamente en público, de que estaban firmando los acuerdos de Minsk, firmándolo, pero nunca querían cumplirlos. Es que nos estaban engañando. Pero usted habló con el secretario de Estado, con el presidente, quizás les decía a usted que si seguían bombeando esos armamentos, ustedes actuarían. Siempre lo avisábamos, siempre lo decíamos. Nos dirigíamos a la dirigencia de Estados Unidos, de los países europeos, para que cesase este proceso enseguida, para que se cumpliesen los acuerdos de Minsk. De hecho, hablando, no sabía cómo podíamos hacerlo. Hay muchos elementos para cumplir con esos acuerdos, porque hay muchos elementos para la independencia de Donbass, de sus territorios. Estoy seguro, pero estoy totalmente seguro, y pensaba yo sinceramente que si podíamos convencer a aquellas personas que vivían en Donbass para que volviesen al Estado ucranio, pero poco a poco iban a cicatrizarse las heridas, y cuando los territorios se integrasen a la economía común, cuando empezase a recuperarse los subsidios sociales, pagasen las pensiones. Nadie lo quería. Todos querían con la fuerza militar resolverlo todo, pero no podíamos permitirlo. Y todo llegó hasta esa situación cuando en Ucrania anunciaron no vamos a hacer nada, y empezaron a preparar las hostilidades. Ellos empezaron la guerra en 2014. Nosotros tenemos el objetivo de cesar aquella guerra. No la habíamos empezado en 2022. Fue un intento de terminar aquella guerra. Ustedes lograron acabar con la guerra, lograron ustedes sus objetivos. No, hasta ahora no hemos alcanzado nuestros objetivos, porque uno de los objetivos es desnazificar, o sea, prohibir toda clase de movimientos neonazis. Es uno de los problemas que estuvimos debatiendo, discutiendo en el proceso de negociaciones que terminó en Estambul a principios del año pasado, pero terminó por nuestra iniciativa porque los europeos nos decían que se tenía que crear condiciones para la firma definitiva del documento. Mis colegas en Francia, en Alemania decían, ¿cómo crees que van a firmar un convenio, un acuerdo con la pistola en la sien? Se tenía que apartar las tropas. Cuando apartamos nuestras tropas de Kiev, enseguida nuestros negociadores ucranios tiraron al basurero todos los acuerdos de Estambul y se prepararon para una confrontación bélica a largo plazo con el apoyo de Estados Unidos. Este fue el desarrollo de la situación. Ahora, ¿cómo está? Perdone mi ignorancia. ¿Qué cosa es la desnazificación? ¿Qué significa? A eso quería referirme precisamente. Es un tema muy importante. Desnazificación. Una vez lograda la independencia de Ucrania, Ucrania empezó a buscar, como dicen algunos analistas de Occidente, a buscar su identidad. Y no encontró nada mejor que poner como la piedra angular de esa identidad a los falsos héroes que colaboraron con Hitler. Ya me he referido a que a principios del siglo XIX, cuando empezaron los teóricos a surgir, los teóricos de la independencia, la soberanía de Ucrania, partían del hecho de que la Ucrania independiente tenía que mantener buenas relaciones, muy buenas relaciones con Rusia, pero debido al desarrollo histórico y debido a que cuando esos territorios estaban integrados en Polonia, se persiguió tan cruelmente a los ucranios y se trató de eliminar esa identidad. Lo tenían en la memoria del pueblo. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, parte de esta, diríamoslo así, de esta élite con ánimos extremadamente nacionalistas empezó a colaborar con Hitler pensando que Hitler les traería la libertad. Las tropas alemanas, las tropas de la SS hicieron el trabajo sucio, estaban eliminando a la población polaca, a la población hebrea, y daban ese trabajo sucio a sus colaboradores. De ahí fue el matadero de la población polaca, hebrea. Personas como Bandera, Sushkevich son muy conocidos y estas personas se convirtieron en héroes nacionales. Este es el problema y siempre nos dicen, el nacionalismo y el neonazismo también lo tienen otros países. Sí, verdad, hay brotes, pero los están presionando en otros países y en Ucrania no. Y sí, los convirtieron en héroes nacionales en Ucrania. Erigen monumentos a ellos, están en las banderas, están sus nombres coreadas por las multitudes con antorchas como en la Alemania nazi, y son personas que habían aniquilado a polacos, hebreos, rusos. Hay que terminar con esa práctica, esa teoría. Desde luego cualquier nación había crecido y yo digo, son parte del pueblo ruso común. Ellos dicen, no, somos un pueblo aparte, pero no sobre una base del nazismo. Tiene ese derecho, pero no con el nazismo. El presidente de Francia le satisfaría el territorio que ya tienen ahora. No, 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 pero usted preguntó sobre el tema del neonazismo, la desnazificación. Llegó el presidente de Ucrania al Canadá. Esto se conoce muy bien, pero en Occidente se está callando. Y le presentaron en el Parlamento canadiense a una persona que como dijo el presidente del Parlamento, que combatió durante la Segunda Guerra Mundial contra los rusos. ¿Quién combatió contra los rusos en la Segunda Guerra Mundial? Hitler y su camarilla. O sea, esta persona se aclaró de que él sirvió en las tropas de la SS que mataba a los rusos, a los hebreos, a los polacos. Entonces el presidente de Ucrania se levantó junto con todo el Parlamento del Canadá y aplaudió junto con ellos a esta persona. ¿Cómo podemos imaginarlo? El propio presidente de Ucrania, que es hebreo étnico. Bueno, en realidad tengo una pregunta. Si Hitler lleva muerto 80 años, la Alemania nazi ya no existe y usted dice que quieren pues apagar esta llama, el nacionalismo ucraniano, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, es una cuestión bastante complicada. Le voy a decir lo que pienso. ¿No se va a ofender usted? Pues claro que sí. Bueno, es una cuestión sutil. Bueno, la verdad es que me inspira un poco algo de asco. Usted dice, Hitler ya no está, 80 años, ¿verdad? Pero su hazaña está allí. La gente que exterminaba a rusos, polacos y judíos hebreos, pues sí, están allí. Y el presidente de Ucrania les aplaude a gente así en el Parlamento canadiense. Entonces, ¿podemos decir que hemos eliminado esta ideología? Porque si vemos lo que está pasando ahora, eso es la desnazificación. Hay que eliminar a la gente pues que promulga esta teoría y la práctica, que tratan de conservarlo. Eso es la desnazificación, eso es lo que entendemos. Está bien. Mi pregunta es más específica. Por supuesto que no defiendo a los nazis o los neonazis. Usted no controla todo el país, pero quieren controlarlo todo. Entonces, ¿cómo va a eliminar una ideología pues en un país que no controla? Bueno, verá. Le parecerá raro, pero durante las negociaciones de Estambul hemos llegado a un acuerdo. Ello está todo allí, recogido por escrito, que en Ucrania no se va a promulgar el neonazismo, incluso recogido a nivel legislativo. Parece que es algo que se puede alcanzar en unas negociaciones y no hay nada humillante en este caso como para Ucrania como un país civilizado y moderno. Quizás algún estado pues tiene permitido apoyar el movimiento de los nazis. Habrá unas negociaciones pacíficas y por qué pues este tipo de negociaciones de paz no se han dado. Sí que se han dado. De hecho, hemos llegado a un estado bastante complejo, alto de retirada de fuerzas. Casi se complicó, pero en el momento en el que retiramos las fuerzas de Kiev, pues la parte ucraniana tiró a la basura todos los acuerdos y siguió los mandamientos de los países occidentales, europeos y los Estados Unidos de seguir luchando con Rusia. Es más, el presidente de Ucrania ha firmado un decreto de ley prohibiendo cualquier tipo de negociaciones con Rusia. ¿Cómo vamos a poder llevar unas negociaciones si él se ha prohibido y se lo ha prohibido a todos? Sabemos que se están proponiendo algún tipo de ideas sobre una solución, pero para llegar a un acuerdo hay que mantener un diálogo. Y eso no es algo fácil. Pero no va a hablar con el presidente ucraniano, va a hablar con el presidente americano. ¿Cuándo ha hablado con Joe Biden por última vez? Bueno, francamente no recuerdo. ¿Cuándo habló con él? ¿Usted no se acuerda? No, no tengo que acordarme de todo, tengo mis propios asuntos. Bueno, pero él está financiando la guerra que usted está librando. Bueno, él está financiando, pero cuando eh, yo hablé con él fue antes del comienzo de la operación militar especial. Y por cierto, no voy a entrar en muchos detalles, nunca lo hago, pero yo le comenté que está cometiendo un grave error de magnitud histórica apoyando todo lo que está pasando allí en Ucrania y empujando, echando a Rusia. Y yo se lo he dicho en repetidas ocasiones. Me voy a quedar allí. ¿Y qué es lo que contestó? Bueno, por favor, pregúntale a usted. Usted lo tiene más fácil. Usted es ciudadano de los Estados Unidos. Por favor, vaya y pregúntele. No me siento cómodo comentando nuestras conversaciones. Pero desde entonces no ha vuelto a hablar con él desde febrero de 2022. No hemos hablado. Seguimos manteniendo algunos contactos. Bueno, se acordará de que le comenté sobre la propuesta de trabajar conjuntamente en el sistema antimisiles. Sí. Pues les puede preguntar a todos. Gracias a Dios están todos sanos y salvos. El antiguo presidente Condoleezza Rice sigue viva, el señor Gates, el director actual de inteligencia, el señor Burns, aquel entonces embajador en Rusia, eran testigos de aquellas conversaciones. Si les interesa, pues lo que me contestó el presidente Biden, pues pregúntale. En todo caso, bueno, sí, ahí lo entiendo. Pero para un observador desde fuera le puede parecer que todo esto puede conducir a una situación en la que todo el mundo entero está al borde de la catástrofe. Incluso pues se pueden dar pues unos lanzamientos de misiles nucleares. ¿Por qué no simplemente llamar a Biden y decirle pues vamos a resolverlo? Pero ¿cómo lo vamos a resolver? Es muy sencillo. Seguimos manteniendo una serie de contactos a través de las diferentes instituciones y yo les he trasladado, si de verdad quieren terminar las acciones bélicas, simplemente dejen de facilitarles armas a los ucranianos y todo terminará en unas semanas. Y antes de llegar a unas condiciones, ¿de qué vamos a hablar si no hasta entonces? Es muy fácil determinar todo esto. ¿Y qué le vamos a suplicar? Si ustedes, pues vamos a suministrar tal arma o tal arma. ¡Ay, qué miedo me da! No lo hagan, por favor. ¿De qué hablar? ¿De qué podemos hablar aquí? ¿Qué es lo que considera usted? ¿Está la OTAN preocupada por el hecho de que todo esto puede llevar a ser una guerra global o incluso un conflicto nuclear? Bueno, en todo caso, hablan de ello y tratan de asustar a su propia población sobre la amenaza rusa ficticia. Es un hecho. Y la gente pensante, los analistas, los que se dedican a las políticas de verdad, pues simplemente gente lista entiende perfectamente que es fake, que es una farsa. Se está pues inflando la amenaza rusa. Usted se refiere, por ejemplo, a la invasión militar de Rusia a Polonia o a Letonia. Pues se puede imaginar unos escenarios para que las fuerzas militares entren a Polonia, solo en el caso de un ataque por parte de Polonia hacia Rusia. ¿Por qué? Porque no nos interesa Polonia, ni Letonia, ni otros países. ¿Para qué hacerlo? No tenemos interés. Bueno, el argumento aquí es que, ha invadido Ucrania y tiene pues unas pretensiones para conquistar todo el continente. Y usted dice que no. No, de ninguna manera. No hay que ser un analista aquí, simplemente es algo que va contra el sentido común. Entrar en una guerra global. Porque una guerra global, pues pone al borde de la extinción a toda la humanidad. Es obvio. Por supuesto, hay medidas de contención. porque llevan un buen rato asustando a todos. Mañana Rusia va a utilizar unas armas tácticas nucleares. No, pasado mañana lo van a hacer, pero es simplemente para sacar de los contribuyentes de los Estados Unidos o europeos más fondos, pues para apoyar la confrontación con Rusia, para debilitar a Rusia. Uno de los mayores senadores de los Estados Unidos de Nueva York, Chuck Schumer, dijo: debemos seguir apoyando financieramente a Ucrania, de lo contrario los soldados americanos tendrán que pues participar en acciones bélicas ahí. ¿Cómo lo evaluaste? Es una provocación, yo no entiendo, y además algo barato, porque ¿por qué los soldados americanos tienen que entrar en las acciones bélicas en Ucrania? Hay mercenarios de los Estados Unidos y la gran parte pues viene de Polonia, en segundo lugar los de Estados Unidos y el tercero de Georgia. Y realmente si quiere introducir ahí las fuerzas regulares, seguramente pondría a la humanidad al borde de un conflicto serio global. ¿Lo quieren los Estados Unidos? ¿Para qué? A miles de kilómetros del territorio nacional, pero no tienen otros asuntos de que ocuparse. Tienen problemas en la frontera, problemas con la inmigración, problemas con la deuda estatal. 33 trillones de dólares. ¿No tienen otros asuntos? ¿Tienen que librar una guerra en Ucrania? ¿No es mejor llegar a un acuerdo con Rusia? Llegar a un acuerdo entendiendo cómo es la situación realmente, entendiendo que Rusia va a estar luchando, protegiendo sus intereses hasta el final. Y entendiendo esto, regresar al partir del sentido común, a tratar nuestro país con respeto, nuestros intereses con respeto, y a partir de ahí pues buscar unas soluciones. Yo creo que es más sabio y racional. ¿Quién hizo volar el Nord Stream? Seguramente usted. Bueno, yo estuve ocupado ese día. Bueno, yo no hice explotar el Nord Stream. Bueno, usted seguramente pues tiene el alibi, pero la CIA no tiene un alibi así. ¿Tiene usted pruebas de que la OTAN o la CIA lo hicieron? Saben, no voy a entrar en detalles, pero en estos casos siempre dicen, busquen a aquellos a quien les interesa. Pero en este caso hay que buscar no solo a aquellos que tienen interés, sino a aquellos que lo pueden hacer. Porque ahí puede haber muchas partes interesadas, pero bajar al fondo del mar Báltico y realizar estas explosiones pues es algo complicado, y estos dos componentes, los que tengan interés y los que sean capaces de hacerlo. Pero a ver, no lo entiendo, la verdad, a ver, estoy confuso, es uno de los actos de terrorismo industrial mayor en toda la historia, y ustedes pues probablemente tienen las pruebas, sus fuerzas de seguridad, de inteligencia. ¿Por qué no las pone en la mesa y gana la guerra de propaganda? En la guerra de propaganda es muy difícil ganar a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos controlan todos los medios de comunicación mundiales, porque al final pues los beneficiarios finales de la mayoría de los medios de comunicación europeos son fondos americanos, así que entrar en este trabajo pues se puede hacer, pero es bastante más caro. Simplemente pues mostrar nuestras fuentes y no llegaremos a los resultados. Es más, los analistas americanos lo dicen abiertamente. Sí, pero la cuestión, usted trabajó en Alemania, se conoce de los alemanes, saben que sus socios de la OTAN pues lo hicieron. Y por supuesto ha afectado un golpe fuerte a la economía de Alemania. ¿Por qué entonces los alemanes no dijeron nada sobre esta cuestión? Bueno, a mí también me preocupó. Me sorprendió. pero los dirigentes actuales de Alemania no se rigen por los intereses nacionales, sino por los intereses del occidente colectivo, porque de otra forma es muy complicado explicar la lógica de sus acciones o la falta de acciones, porque no, aquí no hablamos del Nord Stream 1 que han explotado, pero el Nord Stream 2 han dañado la tubería, pero se puede abrir la válvula y suministrar el gas. Se puede arreglar, pero no lo hacen. Hay otra ruta a través de Polonia. Ahí pues hay una posibilidad de suministrar el gas. Polonia ha cerrado la tubería. Pero están obteniendo pues el dinero de los fondos europeos, y el mayor donante es Alemania, aunque Polonia haya cerrado la ruta hacia Alemania. ¿Para qué? Yo no lo entiendo. Ucrania, a quien les ofrecen, les suministran dinero y armas. A Alemania. Hay dos rutas, dos gasoductos que pasan por Ucrania, y los ucranianos simplemente pues lo cierran. Y ya están. Abran la segunda tubería y pueden obtener gas de Rusia. ¿Y por qué los alemanes dicen, a ver, les damos dinero, les damos armas? Simplemente abran la válvula y estamos comprando el gas licuado en Europa 3 veces más caro. Está llevando al nivel cero nuestro nivel de competitividad de nuestros productos. Si nosotros les damos dinero de allí, ayúdenos a sobrevivir. ¿No lo hacen? Pregúntales a ellos. Ese es el sonido que tiene en la cabeza, porque no tiene sentido. A ver, quizás el mundo se está dividiendo en 2 hemisferios, uno con la energía barata y otro con la energía cara. Quiero preguntar sobre esto. Es un mundo multipolar, por lo visto. ¿Puede usted explicar cuáles son las alianzas? A ver, usted dice el mundo se divide en 2 hemisferios. El cerebro humano está dividido en 2 hemisferios. Uno responde por la creatividad, otro pues por los procesos de cálculo, pero es una misma cabeza. El mundo tiene que estar unido, que la seguridad sea una única, y no apostarlo todo por ese millar de oro. Y en este caso el mundo será estable y pronosticable. Pero mientras la cabeza está dividida en 2 partes, pues es una enfermedad. Es una enfermedad muy seria, muy grave. El mundo está pasando por este periodo de una enfermedad muy seria, muy grave. Pero yo creo que también gracias al periodismo franco y no a los médicos se podrá ligar todo esto de alguna manera. Bueno, voy a poner un ejemplo. El dólar americano ha unificado a todo el mundo en gran medida. ¿Y qué considera usted? ¿Desaparecerá el dólar como una moneda de reserva? ¿De qué manera las sanciones han cambiado el lugar del dólar en el mundo? Sabe, es uno de los errores estratégicos más graves de la dirección política de Estados Unidos, de usar el dólar como una herramienta de la política exterior y su lucha. El dólar es la piedra angular del poderío de Estados Unidos, porque por muchos dólares que imprimas, siempre el mundo los usa. La inflación en Estados Unidos es mínima, un 3%, 3,4%. Pero ellos siguen imprimiendo sin cesar el dinero. Y esta es la deuda de Estados Unidos, 33 trillones de dólares. Y sin embargo, es el arma principal para mantener el poderío de Estados Unidos. En cuanto la dirección política tomase la decisión de usar el dólar de Estados Unidos como una herramienta de la lucha política, fue asestado un golpe a ese poderío norteamericano. No quiero usar ninguna expresión literaria, pero fue un gran error y fue una gran estupidez. Incluso entre los aliados de Estados Unidos están reduciendo sus reservas en dólares porque buscan las formas de defenderse, de protegerse, porque si Estados Unidos usan medidas como restringir los pagos en dólares o congelar los activos, eso provoca una gran preocupación en el mundo entero. ¿Qué es lo que pasó? Un 80% aproximadamente hasta antes de 2022, el 80% de nuestros pagos en exteriores, en el comercio exterior, estaban en dólares de Estados Unidos, en euros. Y el dólar pues le correspondía un 50%, y ahora había quedado un 13% solamente, pero nosotros no fuimos los que prohibimos el uso del dólar, tampoco aspirábamos a ello. Los mismos Estados Unidos habían adoptado esa decisión de limitar, restringir las transacciones en dólares. Eso es una total estupidez contra los intereses de los propios Estados Unidos, de sus contribuyentes, y está socavando el poderío de Estados Unidos. Actualmente nuestros pagos antes estaban en yuan chino en torno a un 3%. Ahora un 34% de nuestras transacciones exteriores se pagan en rublos, y un 34% más o menos en yuanes chinos. ¿Por qué los Estados Unidos hicieron esto? Pensaban que iba a desplomarse todo, pero nada, se desplomó. Además, algunos otros países, incluso los productores de petróleo, ya empiezan a llevar los pagos por el petróleo en yuanes chinos. ¿Alguien entiende de Estados Unidos lo que están haciendo? Lo que todos los expertos, pregúnteselo a cualquiera persona inteligente en Estados Unidos, ¿qué cosa es el dólar en Estados Unidos? Lo están matando ellos mismos, lo están estrangulando. Yo creo que es una valoración justa. Otra pregunta, quizás ustedes cambiaron una potencia colonial por otra menos peligrosa quizás, pero BRICS, por ejemplo, estará dominada por China. Esto es una amenaza para su soberanía. Conocemos muy bien esos espantajos. Somos vecinos con China. No se elige a los vecinos como tampoco a los familiares. Tenemos una frontera común de 1000 kilómetros. Y luego llevamos muchos siglos de convivencia, coexistencia con ellos. La política exterior de China siempre busca un compromiso, lo estamos viendo. China no es agresiva. Y otra cosa, siempre nos dicen, tratan de explicar ese espantajo, pero sigue siendo un espantajo. El volumen de cooperación con China está creciendo, pero los ritmos de crecimiento de cooperación de China con Europa es mucho más altos que con Rusia. Pregúntaselo a los europeos. No temen esto, o quizás lo teman, pero tratan de entrar en el mercado chino, cueste lo que cueste, porque están enfrentando problemas económicos y las empresas chinas están asimilando el mercado europeo. ¿Acaso hay pocos empresarios chinos en Estados Unidos? Sí, las decisiones políticas tienden a restringir la cooperación con China, pero lo están haciendo para perjudicarse a ustedes mismos. Es una esfera muy sutil y no hay soluciones lineales fáciles. Por eso, introducir sanciones ilegítimas, según la Carta de Estados Unidos, Antes de ello, piensen bien a las personas que están tomando las decisiones. Hace un minuto dijo usted que el mundo estaría mucho mejor si no habría dos alianzas compitiendo, pero quizás la administración estadounidense actual está contra ustedes. Quizás el próximo gobierno estadounidense, después de Joe Biden, quiera recuperar los vínculos con ustedes. Quiero terminar con el tema anterior. 200 mil millones de dólares que nos planteábamos con el presidente Xi, el volumen de nuestro comercio con China. Habíamos superado este tope y ya tenemos 230 mil millones de dólares de comercio con China. Según los chinos, llega hasta 240 mil millones. Y además está muy bien equilibrado nuestro comercio. Está complementado también en las tecnologías de punta, en la energía, en investigaciones científicas. En cuanto a BRICS, desde ese año Rusia preside BRICS. Y entonces los estados BRICS tienen un desarrollo muy rápido, a unos ritmos muy rápidos. Si mal no recuerdo, en 1992, la proporción de los grandes 7 países en la economía mundial constituía un 47%. En 1992 y en 2022, había bajado hasta un 30, poco más de 30%. La proporción de los estados BRICS en 1992 era solo del 16% y ahora tienen una proporción mayor en la economía global que G7. Y eso será inevitable y seguirá siendo como el sol que nace todos los días. Y nadie puede impedirlo. Y quieren adaptarse ustedes con las fuerzas, con las sanciones, con los bombardeos, con el uso de las fuerzas armadas. Esto es una autosuficiencia. Es que la élite política de ustedes no entiende que el mundo está cambiando objetivamente por circunstancias subjetivas y hay que tomar las decisiones correctas, oportunas y muy sabias, incluso si quieren una dominación. Pero esas acciones burdas hacia Rusia, hacia otros países, cosechan un resultado contrario. Me ha preguntado, si viene otro dirigente, no se trata del dirigente, no se trata de la persona concreta. Yo tuve buenas relaciones con Bush, por ejemplo, y yo sé que le presentan a Estados Unidos como un aldeano, un villano que no medita bien, no razona bien. Creo que ha cometido muchos errores con respecto a Rusia, como en 2008, esa decisión en Bucarest para abrir las puertas de la OTAN a Ucrania. También fue durante su presidencia, pero en general teníamos un nivel humano de relaciones muy bueno. O sea, él no es más malo que cualquier otro político americano, ruso o europeo, igual que otros. Con Trump teníamos buenas relaciones. No se trata de la personalidad del líder, se trata de los ánimos que reinan en las élites, en la sociedad norteamericana predomina la idea de dominar, cueste lo que cueste, basándose además en acciones de fuerza. No cambiaría nada, pero si se dan cuenta de que el mundo está cambiando por circunstancias objetivas y hay que adaptarse a tiempo a estas circunstancias cambiantes para conservar las prioridades, las ventajas de Estados Unidos. Sería otra cosa. La economía china ya en el poder adquisitivo es la primera economía del mundo, habiéndose adelantado a la de Estados Unidos, y son un líder global con 1.500 millones de habitantes. Luego Japón. Rusia está en el quinto lugar mundial porque el año pasado Rusia, pese a todas las sanciones, restricciones, se convirtió en la mayor economía de Europa. Las sanciones, las restricciones nos desconectaron de SWIFT, la imposibilidad de pagar con dólares, las sanciones contra nuestros buques, contra nuestros aviones, sanciones en todo se nos aplica, pero nos hemos convertido en la primera economía de Europa. Las herramientas que usa Estados Unidos no funcionan. Hay que ponerse a pensar qué es lo que están haciendo. Si se conciencian las élites gobernantes, si se dan cuenta de ello, entonces sí, la primera persona del Estado actuaría orientándose en lo que esperan de él los electores, y así se portarían las personas que toman las decisiones en diversos niveles. Pero usted describe los dos sistemas de los líderes, si se toman en cuenta los intereses de los electores y algunas decisiones de la clase gobernante son dudosas. Usted que dirige este país durante muchos años con esa experiencia, ¿quién toma las decisiones en Estados Unidos? Es que Estados Unidos, no sé, es un país muy complejo, conservador por un lado, cambia muy rápidamente por el otro. ¿Quién toma las decisiones en las elecciones? Hay que ver en cada estado concreto. Pueden separar a cualquier persona de las elecciones, esas elecciones de dos niveles, que es bastante complejo y no es fácil. Hay dos partidos que dominan, los republicanos, los demócratas, y en marcos de este sistema de partido hay centros que toman las decisiones, que preparan las decisiones. Además, mire, porque con respecto a Rusia, después de desintegrada la Unión Soviética, se llevó a cabo una política totalmente errónea, no basada en nada, la política de presión, expansión de la OTAN, el apoyo de los separatistas en el Cáucaso, la creación del sistema de defensa antimisiles, todo eso fue presión. Además, llevar a Ucrania a la OTAN también es presión. ¿Por qué? Porque creo yo que se habían creado las capacidades de producción excesivas durante la confrontación con la Unión Soviética. Había muchos centros, muchos especialistas especializados en la Unión Soviética y no sabían hacer otra cosa y pensaban que tenían que seguir golpeando a Rusia, lograr que se descomponga Rusia, creando varias formaciones cuasi estatales, y usar esta separación para usar este potencial en su lucha futura contra China. Para acabar con ello debe haber fuerzas frescas y nuevas que vean bien el futuro y entiendan lo que está pasando en el mundo. 600 millones de personas. Indonesia, por ejemplo, que es una realidad y estará en el club de los líderes, de las economías líderes del mundo. Nos damos cuenta, entendemos que Estados Unidos, pese a todos los problemas económicos, de todas formas tiene una situación normal, un crecimiento de la economía como un 2,5% del crecimiento del PIB, si mal no recuerdo, pero si se asegura el futuro, hay que cambiar también el enfoque de cómo hay que cambiar, qué cosa hay que cambiar, porque el mundo cambiará de todas formas antes de que terminen los sucesos en Ucrania. El mundo está cambiando y hay que entenderlo. Y los propios expertos en Estados Unidos están escribiendo que poco a poco Estados Unidos están cambiando su postura en el mundo. Los mismos expertos propios de ustedes lo están escribiendo. Si será doloroso o no, depende de ustedes es que lo escriben las personas que son no son antiamericanistas. Están viendo las tendencias globales en del desarrollo en el mundo, nada más, y ven el futuro, analizan la política y recomiendan ciertas decisiones para la dirección. Y tengo que preguntarle, usted dijo claramente que la expansión de la OTAN ha sido la violación de las promesas y es una amenaza contra su país. Pero antes de que mandara las tropas a Ucrania, en la conferencia de seguridad, el vicepresidente de los Estados Unidos ha apoyado las aspiraciones del presidente de Ucrania a entrar en la OTAN y usted, esto ha provocado las acciones bélicas. Insisto, en repetidas ocasiones hemos propuesto la resolución de los problemas que han surgido los problemas en Ucrania tras el golpe de Estado en el 2014 por medios pacíficos, pero nadie nos escuchó. Es más, los dirigentes de Ucrania que están bajo el control total de los Estados Unidos, de repente declaró que no van a cumplir los acuerdos de Minsk porque no les gusta nada allí y siguieron su actividad militar en ese territorio. Y, además, las fuerzas de la OTAN bajo diferentes pretextos de formación de profesional, se estaban preparando allí. Y en Ucrania declararon que han adoptado una ley de que los rusos no son una nación titular principal y a la vez limitaron los derechos de estos pueblos en Ucrania. De repente, declararon que en los territorios del sur y de Oriente, los rusos no tienen cabida allí. Y todo esto conjuntamente, ha llevado a la decisión de terminar la guerra que comenzaron los neonazistas en Ucrania en 2014 por la vía bélica. ¿Usted cree que Zelensky tiene libertad para desarrollar las negociaciones para resolver este conflicto? No lo sé. Bueno, hay dificultades, es difícil de juzgar, pero mi padre estuvo en guerra contra los fascistas, con fascistas durante la Segunda Guerra Mundial, y yo he hablado con él y me decía: Vladimir, ¿qué haces? ¿Estás apoyando a los neonazistas en Ucrania? Mientras tu padre estuvo en guerra contra el fascismo en el frente y bueno, no voy a decir lo que me contestó, es un tema aparte, no creo que es lo correcto, pero realmente, bueno, es cuando llegó al poder, él pensó que no es mejor no entrar en conflicto con los neonazis, con los ultras, y además el occidente, liderado por los Estados Unidos, está siendo apoyado y seguirá apoyando a todos aquellos que están en conflicto con Rusia. Es algo provechoso y es algo seguro, a pesar de las promesas a su propio pueblo de terminar la guerra en Ucrania. Ha engañado a sus propios electores. Pero considera que ahora, en febrero de 2024, tiene libertad de hablar con su gobierno, tratar de ayudar a su país de alguna manera, o es algo que puede hacer él por su cuenta. Pero ¿por qué no? Se considera el dirigente de Estado, ha ganado las elecciones, aunque en Rusia consideramos que todo lo que pasó después del año 2014, la fuente de ello fue un golpe de Estado. Y en ese sentido, incluso el poder de ahora es bastante defectuoso, pero se considera presidente, lo reconoce en los Estados Unidos, toda Europa y, bueno, de hecho casi todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no? Si hemos estado llevando las negociaciones con Ucrania en Estambul, hemos llegado a un acuerdo y él lo sabía, ¿no? Además, el dirigente del grupo de negociación, el señor Arahamia, yo creo que él sigue liderando pues la fracción del partido gobernante, del partido del presidente en la Rada, en el Parlamento del país. Él sigue estando allí en el Parlamento y además ha dejado su firma en este documento del que le hablo. Y él mismo públicamente declaró, estábamos listos para firmar este documento, pero llegó el señor Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, y nos dijo que era mejor entrar en una guerra y en este caso, pues no nos lo va a dar todo en caso de un conflicto bélico contra Rusia y aceptamos esta propuesta. Véanlo, lo dijo públicamente su declaración. Pueden volver a esto, lo quieren o no, pues y a partir de ahí el presidente de Ucrania ha adoptado el decreto de ley que prohíbe las negociaciones con nosotros. ¿Lo va a cancelar? No, nosotros no, nunca hemos renunciado a las negociaciones. ¿Estar Rusia lista? Por supuesto que sí, pero ellos públicamente lo han renunciado, que cancelen su decreto y comiencen las negociaciones. Y el hecho de que hayan accedido a los requerimientos de el ex primer ministro de Gran Bretaña, señor Johnson, pues es algo triste, porque como dijo el señor Arahamia, hace un año y medio podíamos haber terminado estas acciones bélicas, terminar esta guerra, pero los ingleses nos convencieron y renunciamos a esta decisión. ¿Dónde está ahora el señor Johnson? Y la guerra continúa. Es una buena pregunta. ¿Qué piensa usted? ¿Para qué lo hizo? ¿Quién lo va a saber? Yo no lo entiendo. Así estaba la situación, todos tenían la ilusión de que nos pueden derrotar en el teatro bélico, pues por sobreconfianza, quizás de puro corazón, pero por falta de mente, de conciencia. Usted describió la conexión entre Rusia y Ucrania, descrito Rusia, que es un país ortodoxo, ha hablado de esto. ¿Qué significa para usted? Usted es un líder de un país cristiano. ¿Cómo usted mismo se describe? ¿Qué efecto tiene esto sobre usted? Bueno, como yo ya he mencionado, en el año 988 el conde Vladimir cristianizó, siguiendo el ejemplo de su abuela, la condesa Olga, y después pues todo su grupo, y en unos años cristianizó toda Rusia, y es un proceso de los paganos a los cristianos. Es un proceso que ha llevado sus años, pero al final es el cristianismo oriental se ha enraizado, y Rusia siempre ha sido muy leal hacia la gente que sigue otras religiones, islam, budismo, judaísmo, y ahí está la fuerza de Rusia, sin lugar a dudas, porque en todas las religiones mundiales de las que he mencionado, que son religiones tradicionales de la Federación de Rusia, de hecho, las tesis principales, los valores principales son muy similares, por no decir que son las mismas. Todo ello, bueno, y las autoridades de Rusia siempre han tenido mucho respeto, han tratado con mucho cuidado la cultura y la fe de aquellos pueblos que entraban a formar parte del imperio de Rusia, porque es la base de la seguridad y estabilidad de la soberanía de Rusia, porque todos estos pueblos lo considera Rusia su patria, porque por ejemplo en América Latina pues la gente de Europa pues vienen de su patria histórica, acaban en Estados Unidos o en Europa, y la gente que siguen sus religiones consideran Rusia su patria, no tienen otra. y somos una gran familia y los valores son tradicionales. Como he dicho, es una gran familia, pero cada uno tiene su familia y es la base de nuestra sociedad. Y si hablamos del hecho de que la patria y la familia es algo que está muy ligado entre sí, es así porque no es posible garantizar un futuro para los hijos, para las familias, si no garantizamos un futuro estable para todo el país, para la patria. Por eso en Rusia el patriotismo es tan fuerte. Si me lo permite, las religiones son diferentes. De hecho, el cristianismo es una religión no agresiva porque Cristo dice: pon la otra mejilla, no mates y demás. ¿Y de qué modo un líder puede ser cristiano si hay que matar a alguien? ¿Cómo se puede conciliar? Muy sencillo. Si hablamos de la defensa de su propia familia, su patria, nosotros no atacamos a nadie. Como comenzó lo que está pasando en Ucrania, con el golpe de Estado y con el comienzo de acciones bélicas en Donbass. Con esto. Y nosotros estamos protegiendo a nuestras gentes, a nosotros mismos, nuestra patria y nuestro futuro. Con respecto a la religión en general, no es algo que se manifiesta en lo externo, no es ir a la iglesia cada día o darse golpes contra el suelo de cabeza, está en el corazón. La cultura que tenemos está orientada al ser humano. Dostoyevsky, muy conocido en el occidente como un genio de la cultura rusa, de la literatura rusa, ha hablado de esto, del espíritu ruso, porque la sociedad occidental es más pragmática. El hombre ruso piensa más en lo eterno, sobre los valores morales, éticos. Quizás no esté de acuerdo conmigo, pero la cultura occidental es más pragmática. Y no digo que sea algo malo. Esto da la posibilidad del millar actual llegará una serie de logros en la producción, en la ciencia. No hay nada malo en esto, simplemente digo que nosotros tenemos un aspecto similar, pero la conciencia está estructurada de una manera algo diferente. Entonces, ¿usted considera que hay algo sobrenatural que está actuando cuando ve lo que está pasando en el mundo o ve las obras de Dios en lo que ve alrededor? ¿Dice que hay algunas fuerzas sobrenaturales aquí? No, francamente no. No pienso de esta manera, pero yo creo que la comunidad internacional se desarrolla siguiendo sus propias leyes y son como son. Y siempre ha sido así en la historia de la humanidad. Algunos pueblos y estados, países, se levantaban, se multiplicaban, se reforzaban, después bajaban del Olimpo en la calidad a los que estaban acostumbrados. Quizás no hay que poner demasiados ejemplos, empezando de las conquistas de Genghis Khan, terminando con el gran imperio romano. Parecía que no había nada tan grandioso como el imperio romano, pero el potencial de los bárbaros se iba acumulando y bajo sus golpes se derrumbó el imperio romano porque había más y empezaron a desarrollarse bastante bien. Como decimos ahora, económicamente empezaron a ser fuertes, estables, y el régimen que se había impuesto por el imperio romano se había derrumbado. Bueno, tardó 500 años en derrumbarse. Este proceso de descomposición tardó 500 años. La diferencia con la situación actual es que los procesos de cambios de ahora son bastante más rápidos que en los tiempos del Imperio Romano. Pero entonces, ¿cuándo comenzará el imperio de la inteligencia artificial? Bueno, parece que estamos entrando en unas cuestiones cada vez más complicadas. Para contestar a esto, por supuesto, hay que ser un especialista en el ámbito de los grandes números, en el ámbito de la inteligencia artificial. Hay muchas amenazas que atentan contra el ser humano, los estudios en el ámbito de la genética que pueden crear pues, al ser humano con capacidades especiales, el hombre especializado, el hombre guerrero, el científico, el deportista ahora, y lo más que ya ha introducido un chip en el cerebro de alguna persona. Creo que es imposible para Musk y hará lo que cree necesario. Pero hay formas de convencerlo. Yo creo que es una persona inteligente y hay que canalizar este proceso, hay que supeditarlo a ciertas reglas. La humanidad debe estar pensando, ir pensando en lo que le pasará en adelante debido a los nuevos logros de investigaciones, tecnologías en la genética, en la inteligencia artificial, pronosticarlo, porque cuando la humanidad se dio cuenta de la amenaza que presentaba la arma nuclear, todo el mundo, los que poseían las armas nucleares, se dieron cuenta de que hay que consensuar, porque si no se llega a un exterminio total. Cuando se llegue a entender que el desarrollo incontrolado y sin límites de la inteligencia artificial o bien de la genética o de cualquier otra investigación moderna, cuando la humanidad se dé cuenta de esas amenazas, yo creo que llegaría el momento de acordarlo a niveles estatales o interestatales de cómo deberíamos regularlo. Le agradezco mucho por el tiempo que me ha dedicado y quiero formularle otra pregunta más sobre Iván Gershkovich, de 32 años, periodista norteamericano que lleva más de un año en prisión aquí en Rusia. Es una gran historia en Estados Unidos y quiero preguntarle, ¿estaría usted dispuesto, como un gesto de buena voluntad, liberarlo para que vuelva, para que lo llevemos a Estados Unidos? Hemos hecho tantos gestos de buena voluntad que creo que ya habíamos agotado todos los límites a nuestros gestos de buena voluntad. Nadie nos ha contestado con gestos análogos, pero como principio estamos dispuestos a hablar de que tampoco excluimos que podríamos hacerlo, pero con un movimiento recíproco por parte de nuestros socios. Diciendo socios, me refiero a los representantes de los servicios especiales. Están en contacto permanente y están debatiendo esos temas. No tenemos ningún tabú para dar solución a este problema. Estamos dispuestos a darle solución, pero hay ciertas condiciones determinadas que se analizan en los canales con nuestros socios, entre los servicios especiales. Tenemos que acordarlo. Desde luego, todo pasa durante siglos. Un Estado atrapa a un espía, lo detiene, luego lo canjea por alguien. No es mi asunto analizarlo, pero quizás no sea un espía, sino un ser humano, una persona, un sencillo niño. Quizás haya infringido su legislación, pero quizás no es un espía y se podría devolverlo. Podríamos analizar mucho de lo que es un espía o no lo es, pero hay cosas determinadas. Si alguien recibe la información secreta sobre una base de conspiración, esto se llama espionaje. Él se dedicaba precisamente a ello, recibía una información secreta, confidencial, y lo hacía de una forma oculta. No sé por qué lo hacía, quizás era por su propia iniciativa, por poca cautela, pero esto se llama espionaje y fue pillado en fraganti. Al recibir esta información, sean algunas cosas inventadas, no demostradas, habría sido otra historia, pero se le captó, se le capturó en infragante cuando recibía una información secreta, conspirando. Usted dice que trabajó para el gobierno norteamericano, para la OTAN, o bien era un periodista que había recibido una información que no debía caer en sus manos. Hay una diferencia entre esas categorías. No sé para quién trabajaba, pero repito, obtener una información secreta sobre una base de conspiración se llama espionaje. No sé si... Y él trabajó para los intereses de los servicios especiales norteamericanos. No creo que haya trabajado para Mónaco, si es que Mónaco está interesada en obtener esa información. Pero deben dedicarse a ello los servicios especiales y le voy a explicarlo. Está en un país aliado de Estados Unidos, una persona que por razones patrióticas había eliminado en una de las capitales europeas a un bandido durante los acontecimientos del Cáucaso. ¿Sabe lo que hacía este? No quiero comentarlo, pero lo diré. Él tomaba a nuestros soldados prisioneros, los ponía sobre la carretera y luego un vehículo aplastaba sus cabezas. ¿Qué clase de persona es? Y si es una persona, un ser humano. Se encontró un patriota que lo había eliminado en una de las capitales europeas. ¿Lo habría hecho por iniciativa propia o no? Es otra cuestión. Y luego, pero Iván Gershkovich no hizo nada parecido. Es una historia totalmente diferente. Es un periodista, pero hacía otra cosa. Repito, es un periodista que había recibido la información secreta sobre una base conspirando. Y es otra historia. Me refiero a una persona que de hecho está controlada por las autoridades estadounidenses, estén donde estén. Y hay un diálogo entre los servicios especiales. Debe decidirse calladamente, tranquilamente, sobre una base profesional que trabajen. Hay contactos. No excluyo que esta persona al que se ha referido, el señor Gershkovich, porque no debe volver a su patria. No tiene sentido tenerlo en prisión en Rusia. Pero que nuestros colegas de los servicios especiales de la parte estadounidense que se pongan a pensar sobre los problemas que enfrentan nuestros servicios especiales. No estamos cerrados para negociaciones y ha habido casos cuando hemos acordado y podemos acordar entre nosotros, pero hay que seguir negociando. Entiendo, espero que lo excarcele. Gracias, muchas gracias, señor presidente. También me gustaría que vuelva a su casa finalmente. Pero repito, hay un diálogo, continúa y mientras más hablemos de estas cosas en público, más difícil es resolver tales cosas. Hay que resolverlo con calma, pero a decir verdad, no sé si esto funciona con la guerra y si me permite otra pregunta más. Quizás no quiera contestar a usted por razones estratégicas, pero ¿no le preocupa a usted que lo que está pasando en Ucrania puede llevar a alguna cosa de mucha mayor envergadura, mucho más terrible? Y si está dispuesto usted, si está motivado para llamar a Estados Unidos y decir, vamos a negociarlo. Ya se lo he dicho. Tampoco no hemos renunciado a las negociaciones. No hemos dicho que no. Es la parte occidental Y sin duda alguna, Ucrania es un satélite de Estados Unidos hoy en día. Eso es obvio. No quiero que suene como un insulto o las malas palabras. Un apoyo financiero de 72,000 millones. En segundo lugar, lo ocupa Alemania. Otros países europeos, decenas de millardos de dólares van a Ucrania, un gran flujo de armamentos. Que se lo digan a la dirección actual de Ucrania, pónganse a la mesa de conversaciones, cancelen su decreto idiota y pónganse a negociar. Pero, a ver, si usted lo ha dicho, pero en realidad se ha dicho que Ucrania pues no ha podido firmar la paz por indicaciones del ex ministro de Gran Bretaña, que estuvo actuando por control de Washington. Por eso le pregunto, ¿por qué no lo resuelve directamente con la administración de Biden, que controla la administración de Zelensky en Ucrania? Bueno, si la administración de Zelensky en Ucrania ha renunciado a las negociaciones, yo parto de la base de que la ha renunciado por indicación de Washington. Pues si es una decisión incorrecta, pues que renuncie a esta decisión. Algún pretexto que no ofenda a nadie, no es nuestra decisión. Es allí donde adoptaron la decisión. Pues que renuncien y ya está. Pero han adoptado una decisión incorrecta y nosotros debemos buscar la salida de esta decisión incorrecta. Corregir sus errores. Si ellos es una metepata suya, pues que lo solucionen. Nosotros estamos a favor. Quisiera asegurarme de que no le estoy malentendiendo. Usted quiere obtener a través de las negociaciones la resolución de aquello lo que está ocurriendo en Ucrania. Es correcto, pero ya lo hemos logrado. Nosotros hemos creado un gran documento en Estambul, que fue parafinado por los dirigentes de la delegación ucraniana. Pusieron ahí su firma, en el estrato, en todo. Ya puso su firma y después dijo, estamos listos para firmar, pero estábamos listos y ya habríamos terminado con la guerra hace 1 año y medio. Pero vino el señor Johnson y nos habló de que no debíamos hacerlo y hemos perdido esta oportunidad. Bueno, han cometido un error, perfecto, pues vamos a volver allí. Pero ¿por qué nosotros debemos resolver este error? Sí, es un error. No intensifiquen el suministro de armas y se habría terminado la guerra que comenzó en el año 2014, pero vamos a regresar más atrás, vamos a volver al 91, cuando la OTAN nos dijo que no habría expansión, en el 2008, cuando las puertas de la OTAN se abrieron, vamos a volver a la declaración sobre la independencia de Ucrania, donde se promulgó como un Estado neutral, vamos a volver al hecho de que las bases de la OTAN y las bases americanas e inglesas empezaron a aparecer en el territorio de Ucrania, creando estas amenazas. Vamos a regresar al hecho de que el golpe de Estado en Ucrania en el 14 fue organizado. No tiene sentido, ¿verdad? Pero podemos estar pasándonos la pelota de un lado para otra, pero si son ellos los que han cesado las negociaciones, es un error. Bueno, corríjalo, nosotros estamos dispuestos. ¿Considera usted que sería humillante para la OTAN reconocer bajo el control de Rusia aquello que hace 1 año era el territorio ruso? Ya lo he dicho. Piensen en cómo hacerlo de forma digna. Siempre hay opciones, si hay voluntad. Hasta ahora han estado haciendo ruido, han estado gritando, tenemos que buscar la derrota estratégica de Rusia en el campo bélico, y ahora pues llegan a la conclusión de que no es fácil, sino imposible. Bajo mi opinión, no será posible por definición, no va a pasar nunca. Y ahora pues se están dando cuenta aquellos que están controlando el occidente, que están en el poder. Y si se dan cuenta, pues piensen en lo que se puede hacer. Estamos abiertos al diálogo. ¿Estaría usted dispuesto a decir, pues, a la OTAN, enhorabuena, han ganado, vamos a conservar la situación tal y como está? A ver, es objeto de negociaciones que nadie quiere desarrollar con nosotros, o más bien quieren pero no saben cómo. Yo sé que ellos quieren. No solo lo veo, tengo conocimiento de claro de que quieran hacerlo, pero no ven la forma de hacerlo. Pero si ellos han conducido a la situación en la que estamos ahora, no lo hemos hecho nosotros, son los así llamados socios oponentes. Está bien que piensen en cómo dar el giro. Nosotros no decimos que no. Sí, sería una situación graciosa si no hubiera esa pena, porque la interminable movilización de fuerzas en Ucrania, la histeria, los problemas internos, todo esto de tarde o temprano, de un lado o de otro llegaremos a un acuerdo. Y ¿saben qué? Incluso puede sonar algo raro en la situación actual. De igual modo, las relaciones entre los pueblos se van a recuperar. Es algo que va a llevar mucho tiempo, pero se van a recuperar. Voy a poner ejemplos poco clásicos. En el campo de guerra hay un confrontamiento. Un ejemplo específico. Los soldados ucranianos quedan rodeados. Es un ejemplo real de las acciones bélicas. Nuestros soldados les gritan, no tienen ninguna salida, ríndanse, salgan y que van a conservar la vida, ríndanse. Y luego del otro lado les gritan en ruso, un idioma ruso bueno, los rusos nunca se rinden. Murieron todos. Ellos se siguen considerando rusos. Es en cierto modo un elemento de una guerra civil. Y todos piensan que en el occidente, pues que las acciones bélicas han logrado apartar los pueblos, parte de los pueblos rusos del otro. No. Habrá una reunificación. Y la verdad es que no se ha ido a ninguna parte, porque las autoridades ucranianas están desgarrando la iglesia ortodoxa rusa, porque está uniendo no los territorios, sino el propio alma, y nadie logrará desgarrar esto. ¿Terminamos aquí o hay algo más? No, yo creo que ha sido magnífico. Por mi parte es todo. Muchas gracias, señor presidente.